La voz. Hay presencias aquí a las que no conviene despertar. Bienvenidos a Sexy Finduli, la antigua colonia fenicia de Ex, una ciudad ciertamente bien estructurada, pero que nosotros, los romanos, remodelamos dotándolas de un templo, un magnífico teatro, un acueducto. Ay, por Alá, estoy empezando a cansarme. ¿Quién ha importunado mi sueño? Oh, eres tú. Maldito Ardacus. Salve, Mulén Hassan. Estos ilustres señores han venido a visitarme en persona, dada mi fama y la de Roma. Es de todos conocida mi noble cuna y mi gloria pasada. Por las palabras del profeta, que este infiel ha venido a despertarme justamente cuando estaba soñando con un pequeño palacio nazarí y con su dulce jamán. No lo tomen en cuenta. Es un viejo gruñón. Yo soy Aemilus Niger Annius Senecae, Arbacus, para los amigos, de Sexy. En vida fui un importante Salsarius, fabricante y comerciante de garum, tan apetecido por los romanos y conocido y famoso en todo imperio, y que todos deberíais probar algún día. Assalamu alaikum,
Bienvenidos a esta mi fortaleza y a esta mi torre, donde espero el día en que se abran para siempre jamás las puertas del paraíso. ¡Oh! ¡Por los santos evangelios! ¿Quién osa despertarme de mi profundo sueño? ¡A mí, don Hernando, el señor de este Alcázar de la cristiandad, el inexpugnable castillo de San Miguel! ¡Menos humos! ¡Menos humos, caro amicus! Aquí estuvieron los fenicios hace mucho tiempo, pero hasta que llegamos los romanos no se erigieron muros y pavimentos, ni se horadaron pasadizos y necrópolis, ni se alzaron puertas y murallas, ni se construyeron cisternas y baños. Todo el mundo sabe que después de que dejasteis este montón de piedras inservibles, nosotros construimos este castillo, que fue utilizado por los reyes de Granada como depósito de sus codiciados tesoros, convirtiéndose, por cierto, esta fortaleza en la más asediada de todas estas tierras. Caballero, este es el Emir Muley, muerto en 1485. Unos días después de ser llevado a esta, en sus tiempos mediocre fortaleza, tras abdicar en su hermano Mohamed XII el Zagat. No hables nunca de lo que no te importe, si no oirás cosas que no te gusten. Tu hermano tampoco tuvo mucha suerte. Tras la toma de Baza asediada, Almuñécar capituló, mientras el Zagán se retiró a África, donde el sultán de Fe lo encarceló y cegó. Mira quién os habla. No me tires de la lengua, no me tires de la lengua. Tal para cual. No sé qué hechizo pudo atraparme junto a estos dos pobres hombres. Perdónenlos, señoras y señores de Fortuna. Hey, no me hagan reír. Vosotros abandonasteis esta ciudad. Aquí desembarcó el año 755 huyendo de Damasco Abderramán I, heredero de la dinastía de los Omeya, que luego fue proclamado emir de Córdoba, donde reinó durante 30 años. ¡Por Hércules! No olvidéis que el acueducto fue construido por nosotros para suministrar agua a la ciudad y que luego reutilizasteis para vuestras acequias y que aún hoy en día algunos de sus tramos siguen siendo utilizados para el sistema de regadío. ¡Petripeyes! Yo mismo fui testigo de la caída de Baza en el año del señor de 1489. La costa de Granada se rindió a las tropas castellanas en diciembre de ese año, bajo las capitulaciones que se firmaron en Almuñécar. Todos es sabido que los reyes católicos mandaron a maese Rodrigo López construir esta fortaleza, la mayor de todas las conocidas hasta entonces. Pero ya no fue suficiente con el reforzamiento de las viejas estructuras, de la romana y de la árabe. Se necesitaban unas formas nuevas, capaces de resistir con eficacia las nuevas armas de los cielos enemigos. Por temor a que nuestros hermanos africanos invadiesen la ciudad. Cosa que nunca consiguieron. Ved, ved el escudo de armas de la ciudad, compuesto por las cabezas de tres piratas del Perisco, dando en el mar. Un regalo del emperador Carlos. A cuya instancia se levantaron el foso y toda una serie de torres. Que no sirvió de nada, porque después se quedaron solamente 10 soldados para defenderla. ¿Y qué decir de los descendientes de los galos? Creo que eran llamados entonces gabachos. Que desmantelaron todo el edificio por completo. Triste destino. Para siempre abandonado. Hasta que comenzó a utilizarse como cementerio. No, quizá por eso ha permanecido en pie muchos años. Es como si los difuntos conservasen con más celo que los vivos sus moradas. Pero, animaos, ya veis, de nuevo vienen a visitarnos. Ya lo dijo un sabio profeta de la antigüedad. Seréis despertados de vuestro sueño eterno por un enviado al que llamaréis arqueólogo y que determinará quién es la verdad sobre los artífices de esta fortaleza.
y todos admirarán a los constructores del gran imperio romano que alzaron estas murallas. Todos se arrodillarán ante la mayor fortaleza cristiana del Mediterráneo. Ah, y todos dirán que unos fantasmones del pasado mienten sin parar. Reconoced que el apogeo de esta fortaleza corresponde a los nazaríes. Los romanos hemos construido los edificios más sólidos y útiles de todos los tiempos. Y para muestra, estos fuertes cimientos. ¡Parados! ¡Parados! Ni romanos, ni moros. Solo nosotros, los castellanos. ¡Los romanos! ¡Los nazaríes! ¡Los cristianos! ¡Pimpal, mujaca! ¡Al muñeca! ¡Sexy firmum Julium! ¡Cristiana! ¡Musulmana! ¡Romana! Yo, la piedra, imagen soy, como símbolo perdurable de inmortal recuerdo. Para poco es vivir, su final el tiempo reclama. Yo, la piedra, imagen soy, como símbolo perdurable de inmortal recuerdo. La cueva de los siete palacios, construida por mis antepasados.